Dice variable cuantitativa continua, pesa, te ponen 45, 45. Ahora te ponen un montón de 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero me interesa explicarte los intervalos. Luego, 61 ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego, 69 te ponen 7. Yo esto no lo veo bonito en una carrera de magisterio, pone tantas veces 69. Tú ríes, ¿eh? Que hay gente que es muy... ...85, 95, 93 y 101, ¿vale? Esto es lo que te he dicho, que lo podemos hacer, pero es que si dice que es continua, yo me voy a inventar los intervalos, ¿vale? Yo me los voy a inventar. La XY valdría de 40 a 60. Me lo estoy inventando, ¿vale? Me parece que está bien este intervalo. De 60 a 80. Y de 80 a 100. Y de 101 es que hay un 101 nada más. Yo qué sé. Vamos a poner otro intervalo. De 101 a 120. Esto yo lo puedo hacer, me lo puedo inventar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Porque para hacer la mano tardas mucho menos. Es verdad, de 100. Como tengo el 101 ahí. Yo qué sé. Está mal hecho, pero bueno. Ahora, ¿cuál sería la NI? Pues yo cuento cuántos números entran en cada intervalo. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Esto con ordenador ya mete todos los datos y salen del tirón, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 aquí, luego 4 aquí y 1 aquí, ¿vale? Y ya la ha liado parda. Porque quería meter en medio, que es lo primero que hay que hacer, la X y que se va a tomar para hacer los cálculos. Yo, es continua, pero yo la discretizo. Y hago una cosa que se llama, que ya lo veré en los apuntes, marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo. Si hay 9 niños que están entre 40 y 60, pues yo supongo que los 9 tienen 50. Y así me ahorro un montón de cuentas. Entre 60 y 80, 70. Entre 80 y 100, 90. Y entre 100 y 120, 110. Aquí pierde exactitud, pero ganas velocidad. ¿Qué pasa? Que ya con los ordenadores no... La marca de clase... Es el punto medio de cada intervalo. Sí, yo pongo X. La gente pone marca de clase, pero para mí la X que voy a usar para los cálculos es esa. Así que pongo aquí. ¿Vale? Bueno, y esto sería la NI, el número de veces que aparece cada uno. Y ya el resto de las cuentas sería igual. Para la media tendría que hacer XY por NI. Pero ya te digo, lo estoy haciendo para enseñarte lo que es el... cuando es continuo y no es discreto. Entonces, si quisiera hacer la media normal, pues sumaría todos los números y los dividiría. Pero como no quiero, quiero enseñártelo cómo se hace continuo, pues...
Entonces la media sería, en este caso, te digo la media con intervalo, XI por NI, partido sumatorio de las NI. Sería 2110 entre 31 62, más o menos, ¿vale? Decimales 0,6 no lo voy a poner. Hola. Ve tú ahora, moda, ¿cuál es la moda? Es que claro, si lo hago en continuo, la moda sería 17, ¿no? Lo voy a hacer en continuo. La moda sería 17. La mediana. Pues aquí para hacer la mediana me interesaría más hacerlo aquí. Pues están ordenaditos. ¿Veo, no? Pues están ordenaditos. Cuento, son 31 números. Pues busco el 16. 1, 2, 3, 4, 5. Varianza, otra va a ser x y cuadrado por ni, ya van a salir unos numerazos que no vean. Sería esto por esto. 22.500. 83.300. 32.400. 12.100. Ya te empiezan a salir números feurro. Pero bueno, 150.300. La varianza era la suma de los XY por NI, XY cuadrado de NI, partido del sumatorio de la NI, menos la media al cuadrado. ¿Qué sería? 150.300. Entre 31 menos 68 al cuadrado. ...224,38... y la desviación típica de la raíz cuadrada de la varianza, que sería 15... ¿vale? 15... coeficiente de variación, que es la desviación típica partido la media, sería 15 partido 68, aprox 0,22, ¿vale? Y ahora me piden el histograma, ¿vale? Que era por lo que yo lo hice así. No me diga borro. Entonces, sería 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 y de 100 a 120. Y aquí cojo el número más grande, es 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y 6, 7. Y me hago un cuadrito. Pues de 40 a 60 hay 9. Pues me cojo, llego hasta el 9 y hago así. 9. De 60 a 80 hay 17. Hasta aquí. Tiki, tiki. De 80 a 100 hay 4. Y de 100 a 120 hay 1. ¿Vale? Ese sería el histograma. Luego te piden el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es muy fácil. Es coger punto medio de cada uno y unirlo. ¿Vale? Sí, eso es.
Sí, no, algo más espectacular. Bueno, no hay nada, no tiene nada.